Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy Luis Enrique, su maestro de artística. El día de hoy haremos dos prácticas de dibujo técnico. Lo vamos a enumerar como ejercicio número 3 y número 4. Para esto vamos a necesitar nuestro compás y una escuadra. En el ejercicio número 3 haremos un cuadrado que está fraccionado en 4 secciones. En cada sección vamos a hacer líneas horizontales, verticales y en ángulo. Bien, comenzamos. Lo primero que haremos con nuestra escuadra es dibujar un cuadrado que mida 12 por 12 centímetros. Es decir, cada lado del cuadrado tiene que medir 12 centímetros exactos. Como pueden ver, jóvenes, la escuadra es la herramienta perfecta para hacer este trabajo, ya que con ella podemos verificar que las líneas nos queden derechitas y no nos queden viendo como farol ancho. Una vez hecho nuestro cuadrado, vamos a buscar en cada lado la mitad de 12, es decir, 6. La mitad de 12 es 6. Una vez hecho esto, vamos a trazar una línea horizontal y una línea vertical para dividir nuestro cuadrado en 4 secciones. Una vez fraccionado nuestro cuadrado, ahora en cada espacio vamos a colocar las líneas horizontales, verticales y en ángulo. Vamos a iniciar con las líneas verticales. Vamos a colocar 5 puntos en la línea horizontal con espacio de 1 centímetro. A partir del centro colocamos puntos guías con espacio de 1 centímetro, como usted puede apreciar en el video. Bien, para que esas líneas nos queden derechitas, nuevamente colocamos los 5 puntos en la parte superior y unimos. Ahora, para las líneas horizontales, vamos a colocar en la línea superior de esta cruz los 5 puntos con espacio de 1 centímetro y trazamos las líneas horizontales, auxiliándonos con la escuadra, que esas líneas nos salgan derechitas. Ahora, para trazar las líneas en ángulo, son líneas que se encuentran entre sí, vamos a colocar los puntos guías alrededor de los cuadrados que nos sobran en la parte inferior. Recuerde, el espacio que tenemos que colocar entre esos puntos es de 1 centímetro. Son 5 puntos que tenemos que colocar en cada lado con espacio de 1 centímetro entre sí. Una vez colocados los puntos guías, vamos a unirlos, como usted puede apreciar, en ángulo. Listo, tenemos terminado el ejercicio número 3. Ahora, para el ejercicio número 4, vamos a dibujar con nuestro compás una espiral. Primero, tenemos que dibujar nuevamente el cuadrado de 12 por 12 centímetros, buscar la mitad de 12, que es 6, y hacer la línea horizontal y vertical. En este caso, después de hacer esto, vamos a colocar solamente en la línea horizontal los 5 puntos con espacio de 1 centímetro. Cada punto, recuerde, el espacio tiene que ser de 1 centímetro de espacio entre cada punto. Una vez colocados los puntos guías, vamos a hacer un semicírculo en la parte superior de nuestro cuadrado. Colocamos la punta del compás en el centro y la punta del lápiz en el primer punto de la esquina, y vamos a unir ese punto con el punto contrario al otro extremo, formando un arco o semicírculo. Repetimos ese proceso con el siguiente punto. Lo único que vamos a mover es el lápiz del compás.
La punta siempre queda en el centro de la cruz. Listo, así queda la parte superior de nuestra espiral. Ahora, para crear ese efecto espiral, vamos a colocar el compás en el punto que está al lado izquierdo del centro. Y el lápiz, con el lápiz vamos a ir uniendo nuevamente los puntos en la parte inferior de nuestro cuadrado. Observe que el eje del compás se queda en el mismo sitio. Lo único que voy moviendo es el extremo del lápiz. Con él voy uniendo los puntos de la parte inferior y voy creando ese efecto espiral. Listo, así queda nuestra espiral. Por último, no olvide escribir en la página su nombre, curso y sección. Le tomo una fotografía y me lo envía vía WhatsApp. Bien, jóvenes, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Nos veremos próximamente en otro video para aprender de dibujo técnico. Se cuidan. Bye, bye.